Ajustes de regresión con variables forestales. Para el cálculo de gran número de parámetros de masa forestal, es imprescindible la utilización de la técnica estadística de los ajustes de regresión. Mediante este procedimiento, podemos establecer relaciones funcionales entre dos variables que nos permiten visualizar cómo evoluciona una en función de la otra. Esto habitualmente se utiliza para evaluar la evolución de valores de variables difíciles de medir mediante la de variables fáciles de medir. De esta manera vamos a poder estimar en una masa forestal mediciones del arbolado difíciles de realizar a través de medir en él variables sencillas de obtener, como habitualmente ocurre con el diámetro normal, que es, como sabemos, el diámetro a unos 30 metros de la base del árbol. Vamos a recordar los conceptos básicos necesarios para realizar ajustes de regresión entre dos variables que nos puedan permitir establecer una relación funcional entre ellas e interpretar su fiabilidad. Esta técnica es fundamental para obtener información de los distintos parámetros de los árboles de una masa forestal, como sus alturas, la dimensión de sus copas, el volumen de los troncos, la cantidad de biomasa que almacenan, las edades o sus crecimientos diametrales. Por lo tanto, es imprescindible a la hora de realizar inventarios forestales. En la actualidad, la aplicación Excel nos permite realizar este tipo de ajustes de una manera sencilla, proporcionándonos los parámetros estadísticos básicos. Desarrollaremos ejemplos prácticos con datos reales de cómo establecer una relación de regresión entre dos o más variables forestales. Vamos a hacer referencia a las cuestiones básicas del análisis de regresión. Los ajustes de regresión pretenden estimar la relación entre variables interdependientes, de tal manera que a través de los valores de una o varias variables independientes o predictoras podamos estimar la magnitud de la variable que deseamos conocer, que será la variable dependiente. Variables interdependientes son aquellas que tienen algún grado de asociación entre sí, lo cual nos puede servir para deducir valores de una en función de los de la otra. En el ámbito forestal, la mayor parte de las variables de los árboles son interdependientes. Por lo general, los árboles, cuanto más gruesos sean, serán a su vez más altos, tendrán más volumen, tendrán más edad. Ocurre pues que la mayor parte de las variables de los árboles, como su diámetro normal, su altura total, su volumen, son interdependientes. Nos interesará deducir los valores de las variables más difíciles de medir en función de los de la variable más fácil de medir, que habitualmente es el diámetro normal. En análisis de regresión hablamos de análisis de regresión simple o bidimensional cuando mediante esta técnica estadística establecemos una relación funcional entre los valores de una variable dependiente y los de una variable independiente o predictora. Y hablamos de análisis de regresión múltiple o multidimensional cuando la relación que establecemos es entre los valores de una variable dependiente y los demás de una variable independiente o predictora. En el campo forestal, con mucha frecuencia, la variable independiente o predictora de referencia será el diámetro normal y las variables dependientes más frecuentes buscadas serán la altura, el volumen, los crecimientos en los últimos 5 o 10 años, los diámetros de copa, los espesores de corteza, la edad, etc. Las funciones obtenidas por ajuste de regresión nos explican el cambio de una variable en función de otra, pero no de una forma exhaustiva como lo haría una función matemática. En un ajuste de regresión podemos asegurar el valor de una variable dependiente en función de otra variable independiente o predictora dentro de unos ciertos límites y con una cierta probabilidad. Vamos a recordar los conceptos estadísticos más significativos. Entonces empezaremos por lo que definimos como función de distribución o la distribución de frecuencias de una variable. Este concepto se puede aplicar tanto a la totalidad de una población o bien a una parte de esa población, a una muestra de esa población. La función de distribución nos indica el número total de elementos de esa población y cómo están distribuidas por sus magnitudes, es decir, cuántos elementos, cuál es la frecuencia de la variable, del valor de la variable x1, cuál es la frecuencia del valor de la variable x2, etc. Por ejemplo, si consideramos la función de distribución de una muestra de un inventario forestal, es decir, de los datos del arbolado de una parcela en la que han entrado 18 árboles, de los cuales tendremos que la frecuencia de árboles de diámetro normal 15 es que hay 2 árboles, de 20 centímetros hay 4 árboles, de 25 7, de 30 3 y de 35 2. Esto quedaría reflejado
con esta tabla de distribución de frecuencias. Hablamos de función de distribución o distribución de frecuencias bidimensional cuando en la tabla de frecuencias nos quedan reflejados la frecuencia de pares de valores. Es decir, si por ejemplo tenemos los diámetros y las alturas de los árboles de una parcela de la que anteriormente hemos puesto como ejemplo, en la que había 18 árboles, vemos que queda reflejado que tenemos un árbol que tiene un diámetro de 15 centímetros y una altura de 5 metros. Tenemos también un árbol que tiene un diámetro de 15 centímetros y una altura de 6 metros. Que árboles de 20 centímetros de diámetro y de 7 metros de altura hay 4, y así sucesivamente. Vamos a recordar los estadísticos básicos que nos pueden ser de utilidad para la realización de ajustes de regresión. A la hora de realizar estadísticas, podemos hablar de una población o podemos hablar de una muestra. La población hace referencia a la totalidad de los elementos estudiados. La muestra es una parte de esos elementos muy reducida con la cual podemos estimar los parámetros que sean de interés para nosotros de la totalidad de la población. Tendremos así los conceptos de la media o valor promedio, la varianza, la desviación típica. La varianza y la desviación típica están muy relacionados. Básicamente, lo que nos indican es el grado de dispersión de los elementos de una muestra o de una población. Un valor de la media en una población, en una muestra, en la que la desviación típica sea muy reducida, es decir, que la dispersión de los datos sea menor, es mucho más significativa que un valor de la media o el valor promedio en una población o en una muestra en que los datos estén muy dispersos. Otro estadístico interesante para el ajuste de regresión sería la covarianza. La covarianza nos viene a indicar el grado de asociación entre dos variables en una población o en una muestra, pero es difícil de interpretar porque depende tanto de las unidades como de las magnitudes de las variables que estemos utilizando. Entonces, surge el concepto de coeficiente de correlación, que es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de las funciones de distribución de las dos variables que estemos analizando, cuya correlación estemos analizando, que tiene valores entre más 1 y menos 1, y que es un parámetro estadístico muy fácil de interpretar, que como ya veremos, cuando el valor de este estadístico esté próximo a más 1 o a menos 1, la correlación será muy buena, y cuando esté muy alejado de estos valores y próximo a 0, será muy mala la correlación. Otro estadístico muy interesante es el coeficiente de terminación. El coeficiente de terminación es el cuadrado del coeficiente de correlación. Este estadístico tiene valores comprendidos entre 0 y 1, y estos son muy fáciles de interpretar. El ajuste de regresión que nosotros hagamos, si tiene valores próximos a 1 será muy bueno, nos indicará que es muy bueno, y si tiene valores próximos a 0 nos estará indicando que es muy malo. Vamos a ver los distintos modos de establecer la relación de regresión. Una tarea que antiguamente era compleja, que hoy en día se puede realizar con facilidad a través de aplicaciones informáticas de fácil alcance. Para establecer la relación de regresión entre dos variables, tomaremos una muestra de valores de ambas en el área para la cual queremos estimar la relación. Obtendremos así una muestra formada por pares de valores x sub i y sub i. Las relaciones de regresión entre las variables muestreadas las podemos llevar a cabo por dos procedimientos: por el método gráfico o por el método analítico. Haciendo referencia a los fundamentos del procedimiento de ajuste de regresión, vamos a tomar como ejemplo para realizar un ajuste de regresión entre dos variables interdependientes valores de diámetros normales y alturas totales de árboles de una determinada masa forestal. A través de este ajuste vamos buscando una función que nos relacione las alturas de los árboles con sus diámetros normales. La altura será la variable dependiente, la más difícil y más complicada de medir, que es la que vamos buscando, y el diámetro normal será la variable independiente, la más fácil de medir, que será la variable predictora. En cualquier ajuste de regresión, la primera tarea será tomar una muestra de valores de la variable x, en este caso el diámetro normal, y de la variable y, en este caso la altura, en el área para el cual queremos establecer el ajuste. El método gráfico se basará en la representación en un sistema de coordenadas cartesiano de los pares de valores x sub i y sub i, es decir, en este caso, diámetro normal y alturas totales. Elegimos pues el eje de abscisas para la variable independiente o predictora, es decir, el diámetro normal, y el eje de ordenadas para la variable dependiente, es decir, las alturas totales. Cada pareja de valores, x sub i y sub i, diámetro normal y la altura de un árbol, representa un punto en el sistema de coordenadas que estamos considerando. Y el conjunto de todos esos puntos
nos dará lugar a una nube de puntos. Por ejemplo, si hemos muestreado 40 árboles de una masa forestal, a los cuales les hemos medido su diámetro normal y su altura total, y los resultados obtenidos son los que figuran en la tabla adjunta, los hemos representado en un sistema de coordenadas, los diámetros normales en el eje de las X y las alturas en el eje de las Y. Y los hemos representado en un sistema de coordenadas, como acabamos de referir, cada observación será un punto y todas formarán una nube de puntos que marcan una tendencia. Y lo hace de una manera muy lineal. Si los datos hubieran sido los reflejados ahora en la tabla, la nube de puntos marcaría una tendencia diferente de la línea de ajuste. Y si fueran los reflejados ahora en la tabla, la nube de puntos marcaría una tendencia diferente a la que tenían las dos anteriores que hemos visto. Cuando la nube de puntos resultante aparece dispersa, esto indica que no existe asociación o interdependencia entre ambas variables y no sería válido ningún ajuste que pudiéramos realizar, ya que cuando ocurre esto nos está indicando que no existe relación entre las variables. Una visualización de la nube de puntos del análisis de regresión antes de proceder al ajuste propiamente dicho es muy interesante, pues nos orienta sobre el tipo de función que mejor ajuste nos proporcionará y nos da una idea sobre la bondad del mismo. Cuando vemos una gran dispersión, vemos que el ajuste va a ser malo. Y cuando vemos una tendencia claramente marcada en la nube de puntos resultante, entonces el ajuste puede ser muy bueno. En ocasiones, la observación de la nube nos va a permitir localizar lo que denominamos puntos aberrantes. Los puntos aberrantes suelen ser datos medidos erróneamente, o bien equivocaciones al pasar los datos al ordenador, o situaciones anómalas no representativas. Observamos este tipo de puntos, los eliminamos y no los consideramos para la realización del ajuste. Vamos a hacer referencia al método gráfico de ajuste. Este tipo de ajuste hoy en día prácticamente no se realiza, pero es ilustrativo conocer cómo se realizaría en caso de que nos viéramos en esa necesidad. Siempre, pues lo primero que tendríamos que hacer sería tomar una muestra de valores en el área para el cual queremos realizar el ajuste de regresión de las variables entre las cuales queremos realizar ese ajuste. Representamos la nube de puntos de la manera que hemos señalado y entonces a partir del centro de gravedad de la nube de puntos procuramos trazar una línea recta que deje el mismo número de puntos a un lado que a otro de la misma. Podemos perfeccionar el método gráfico de ajuste dividiendo la nube de puntos en dos o más mitades. Si lo dividimos en dos mitades, la bisectriz del ángulo resultante, como queda reflejado en el gráfico, esa es la recta de regresión que tendríamos que considerar. Cuando la nube de puntos tiene una tendencia irregular y discontinua que impide el ajuste de una única curva o recta a los datos disponibles, se puede realizar un ajuste por parte. El procedimiento es dividir el campo de los datos en varias partes y ajustar la recta en cada una de las partes, procurando que exista una continuidad entre ellas y que no se produzcan bruscas variaciones entre las mismas. Lo habitual es proceder al ajuste mediante el método analítico del ajuste de regresión, que los programas informáticos de los que disponemos nos los permiten realizar de una manera muy sencilla y en ocasiones podemos decir que en segundos. Nosotros vamos a ver cuál sería el método analítico de ajuste de regresión a través del ejemplo más sencillo de una recta mediante el método de ajuste de los mínimos cuadrados. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, el método de ajuste, siempre lo haremos mediante un programa informático, de una manera muy sencilla. Entonces, como ejemplo, vamos a realizar el ajuste entre dos variables a través de una recta como función de ajuste. Nosotros queremos buscar cuál es la relación de regresión en una población entre dos variables X e Y. Y eso lo hacemos a través de una muestra de datos de la población. Tenemos que buscar los coeficientes de la recta de regresión A y B, en este caso la constante A y la pendiente B, que nos proporcionen el mejor ajuste en las funciones Y y las funciones X. En el método de ajuste de los mínimos cuadrados consiste en buscar los coeficientes A y B de la recta igual a más bx que mejor se ajuste a la nube de puntos, será la que haga mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones residuales de las ordenadas de los diferentes puntos de la muestra respecto a las ordenadas dadas por la hipotética recta de regresión. En la diapositiva podemos ver con claridad en qué consiste la desviación residual. Vemos que la diferencia entre la ordenada de un punto de la nube de puntos y la ordenada que daría la hipotética recta de regresión que queremos tratar. Bueno, pues la suma de todas las desviaciones residuales elevada al cuadrado sería la ecuación de referencia para conseguir los coeficientes A y B que nos proporcionen el mejor ajuste. Esto lo conseguiríamos derivando esta expresión respecto a A igualando a 0
Y haciendo lo mismo respecto a B, obtendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos darán los valores de A y B que hacen mínimo los cuadrados de la radiación típica residuales. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtengo los valores de los coeficientes de regresión de la recta A y B. Cuando resuelvo este sistema de ecuaciones, obtengo que el valor de B es igual a la covarianza, ese es su XY, dividido por la varianza de la función de distribución de los valores de la variable X. Y veo además que la recta que voy buscando pasa por el centro de gravedad, pasa por los valores promedios de los valores de la variable Y y de los valores de la variable X. De esta manera podemos determinar los coeficientes de regresión de la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos de las dos variables de las que hemos tomado una muestra de valores. Obtenida la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos, hemos de comprobar si la recta obtenida explica de manera suficientemente fiable la evolución de Y en función de X. Para interpretar la bondad del ajuste, disponemos básicamente de dos parámetros estadísticos: el coeficiente de correlación R, o rho si se haría referencia a una población, y el coeficiente de determinación R cuadrado si hablamos de una muestra, o rho cuadrado si hablamos de una población. Hoy en día, el estadístico más utilizado para analizar la bondad de los ajustes es el coeficiente de determinación. La recta que hemos obtenido en el ajuste es una función estadística que no explica con total fidelidad la variación de Y en función de X, lo que sí haría una función matemática. Para poder interpretar la filosofía del coeficiente de determinación, es interesante ver la diferencia que existe entre una función estadística y una función matemática. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función lineal matemática igual a más bx, en que la variable independiente es x, si la damos la vuelta, por así decirlo, y ponemos como variable independiente la y, los coeficientes de estas rectas cambian y la pendiente de la recta, que era b, pasa a ser 1 partido por b cuando cambiamos de variable independiente. Y resultará que el producto de los dos de las dos pendientes de esa función matemática, que la pongamos como las pongamos, nos va a explicar siempre el valor de y en función de x, pues entonces ese producto b por b sub 1 es igual a 1. Esta propiedad de la función matemática nos sirve para definir e interpretar el coeficiente de determinación R cuadrado como estadístico de interés que nos indica la fiabilidad del ajuste. Cuando hacemos el ajuste de regresión por el método de los mínimos cuadrados, si consideramos la variable independiente x, tendremos que la pendiente de la recta resultante será b igual a la covarianza partido por la varianza de la función de distribución de la variable x. Y si hubiéramos considerado como variable independiente la y, tendríamos que la pendiente de esa recta sería la covarianza dividida por la varianza de la función de distribución de la variable y. El coeficiente de determinación tiene por expresión el cuadrado de la covarianza dividido por las varianzas, el producto de las varianzas de la función de distribución de x por la función de distribución de y. Si observamos, este estadístico es el producto de las pendientes de las dos rectas de ajustes obtenidas por el método de los mínimos cuadrados. De tal manera que si el valor de r cuadrado fuese 1, estaríamos hablando de una función estadística asimilable a una función matemática, que explicaría en todos los casos los valores de una variable en función de los valores de la otra variable. Entonces tendremos que el coeficiente de determinación r cuadrado rho cuadrado tiene por expresión r cuadrado igual a la covarianza al cuadrado dividido por el producto de las varianzas de la función de distribución de x y la función de distribución de y. Tendremos pues que r cuadrado tendrá valores comprendidos entre 0 y 1. El ajuste realizado será mejor cuanto más próximo a 1 sea el valor de r cuadrado. R cuadrado nos indica en qué porcentaje la función de regresión obtenida, y igual a f de x, explica la variación de y en función de x. Cuando r cuadrado es igual a 1, el ajuste nos lo explica en el 100% de los casos. Cuando r cuadrado es igual a 0 o próximo a este valor, el ajuste no será válido en absoluto. El coeficiente de correlación tiene por expresión el cociente entre la covarianza y el producto de la desviación típica de la función de distribución x por la desviación típica de la función de distribución y. Y no es la raíz cuadrada de r cuadrado, porque puede tener valores negativos, ¿no?
Entonces, tiene su definición por sí misma, y luego resulta que el cuadrado de R es el coeficiente de terminación, pero no al revés. El coeficiente de correlación tiene valores entre menos 1 y más 1. Nos explica la bondad del ajuste y así como el sentido de la evolución de la variable. Es decir, si va aumentando el valor de y según va aumentando el valor de x, o el valor de y va disminuyendo según va aumentando el valor de x. En el primer caso, el coeficiente de correlación sería positivo y en el otro caso sería negativo. Cuando el valor de r más próximo sea a más 1 o a menos 1, mejor será el ajuste y cuando más próximo a 0, peor. Un ajuste ideal resultará cuando los valores sean de coeficiente de correlación sean menos 1 más 1. Y un valor que nos indica que no, la correlación es muy mala, pues es cuando es 0 o próximo a 0. En los cuatro casos de ajuste expuestos al inicio de esta presentación, con los datos de diámetro normal y de alturas de 40 árboles, las cuatro funciones de ajuste obtenidas en cada uno de ellos por el método analítico y los respectivos valores de R cuadrado y de R, es decir, el coeficiente de terminación y del coeficiente de correlación, serían. Para el primer caso que hemos visto, cuyos valores de diámetro y alturas están representados en la tabla, en los datos de esos 40 árboles, la función de regresión obtenida sería que H es una recta que nos indica que H es igual a 0,3446 por el diámetro normal más 3,4439. En este caso, el coeficiente de terminación es 0,89 y el coeficiente de correlación es más 0,94. La función obtenida explica con un 89% de fiabilidad la altura de los árboles en función de su diámetro normal. Es un muy buen ajuste, como explican los valores de R cuadrado y R. En este otro caso, la función de regresión obtenida que nos proporciona la altura en metros en función del diámetro normal en centímetros es una función polinómica de segundo grado en la cual h es igual a menos 0,136 por el diámetro normal al cuadrado más 1,1118 por el diámetro normal menos 7,2226 y de esta función el coeficiente de terminación será 0,91 y el coeficiente de correlación 0,96. La función obtenida explica con un 91,5% de fiabilidad la altura de los árboles en función de su diámetro normal. Es un muy buen ajuste, como explican los valores de R cuadrado y R. En este otro caso, la función de regresión obtenida es una función potencial en la que la altura en metros en función del diámetro normal en centímetros la obtendremos mediante la siguiente expresión. H igual a 2,6931 por E elevado a 0,0489 por el diámetro normal. En este caso, en esta función, el coeficiente de terminación es R cuadrado igual a 0,81 y el coeficiente de correlación más 0,9. La función obtenida explica con un 81,6% de fiabilidad la altura de los árboles en función de su diámetro normal. Es un muy buen ajuste también, como explican los dos estadísticos R cuadrado y R. En este caso, la nube de puntos es muy dispersa. Si realizamos un ajuste por el método analítico, la función de regresión obtenida pues sería h igual a 0,0718 por d sub n más 12,671. El coeficiente de terminación que obtendremos será r cuadrado igual a 0,0188 y el coeficiente de correlación sería más 0,137. Como se intuye ya en la dispersión de la nube de puntos, la función obtenida no explica la altura de los árboles en función de su diámetro normal. Y esto nos lo confirman los valores de R cuadrado y de R, que están muy próximos a cero. Consideraciones sobre los ajustes de regresión. Para establecer ajustes entre dos variables de una población, debemos tomar una muestra de al menos 30 pares de valores bien distribuidos por todo el área al cual queremos aplicar ese ajuste de regresión. En los inventarios forestales, en cada parcela de muestreo, medimos los diámetros normales de todos los árboles presentes en la misma. Y de una muestra reducida, generalmente de 3 o 4 pies por parcela, mediremos además de su diámetro normal, su altura total, su diámetro de copa, su crecimiento diametral en los últimos 5 o en los últimos 10 años, el espesor de corteza, etc. Es con los datos de la totalidad de los árboles muestras medidas en todas las unidades muestrales, es decir, en todas las parcelas, con los que haremos ajustes de regresión que nos permitirán deducir datos para el total de la masa de estos parámetros que hemos medido en los árboles muestra que tienen una cierta dificultad en la medición con generalmente el diámetro normal. Todo lo comentado para ajuste de dos variables en términos generales es válido para cualquier ajuste complejo y multivariable.
Las ecuaciones necesarias para proceder al ajuste sería muy complejo, pero hoy en día esto lo hacemos como hemos reseñado ya a través de programas informáticos. En el caso de los ajustes de regresión múltiple tipo, la referencia para definir su fiabilidad, en vez del coeficiente de terminación R cuadrado, será el coeficiente de terminación ajustado. Hasta los años 1960-1970, para hacer ajustes o ver la tendencia del mismo, se utilizaba el método gráfico. Hoy, los programas informáticos estadísticos nos facilitan enormemente la labor para determinar e interpretar la relación funcional que mejor ajuste nos proporciona. El Stack Graphic y el SPSS están entre los programas informáticos estadísticos más conocidos. La hoja de cálculo Excel nos permite opciones muy interesantes para realizar ajustes de regresión. Con la hoja de cálculo Excel, que prácticamente todos tenemos a nuestra disposición, podemos elaborar una nube de puntos a partir de una muestra de pares de valores de las variables a ajustar. Podemos ensayar distintas funciones de ajuste por el método analítico y conocer el coeficiente de terminación R cuadrado de cada una de ellas. Y comparando los distintos valores de los coeficientes de terminación resultantes para las distintas funciones ensayadas, elegir la función que mejor ajuste nos ofrece. Esta posibilidad que tiene Excel es suficiente para la gran mayoría de ajustes que debamos realizar en el campo profesional, salvo cuando nos enfrentamos a trabajos de investigación estadística muy específicos y con un alto nivel de exigencia, en el que tendremos que manejar otros parámetros estadísticos complementarios, como sería la desviación típica residual, a la cual no hemos hecho referencia en esta descripción de los aspectos fundamentales del análisis de regresión. En el próximo vídeo presentación realizaremos un ejemplo práctico real de cómo realizar ajuste de regresión con la hoja de cálculo Excel y cómo interpretar la bondad de los mismos.